llevo hartos años colocando sandía. Y esta variedad, la nueva que salió de cedra, son 2 años ya que la llevo colocando. ¿Y por qué la elijo? Una, tiene hartos detalles. La primera, que es de entrega rápida, da muy buenos calibres, un retoño espectacular, que a mí yo nunca sacaba retoño porque no me gustaba, pero en esta, extraordinario el retoño. Y dulce, cáscara delgada, que es lo que más exige el mercado, que sea cascarita delgada y dulce. Y yo la recomiendo, pero a ojos cerrados. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo entrenamiento online de Seminis. Soy Juan Ignacio Díaz, representante de desarrollo de mercado para Seminis. Y lo que nos convoca hoy es una charla en manejos técnicos de sandía. Todas las preguntas que vayan saliendo, por favor, vayan escribiéndolas en el chat y las vamos a ir contestando al final de la presentación. Vamos a partir mostrando nuestras variedades y el equipo. El equipo de Seminis Chile está compuesto por Daniel Reyes, gerente de ventas, Paula Chávez en ventas de la zona norte y Marcelo Vera en ventas de la zona sur. Y nuestro equipo de asistencia técnica está compuesto por Pedro Roldán para la cuarta y quinta región, Lorenzo Contreras para la región metropolitana, Félix Rebolleo en la sexta región y Juan Pablo desde la séptima al sur. Y el equipo de desarrollo está compuesto por Karina Trujillo y quien les habla, que es, vemos la parte de nuevas variedades y asistencia técnica de nuestros materiales. Nuestras variedades sandía son 4. Excedra es la variedad que acabamos de lanzar, es un material nuevo para el segmento temprano, con muy buenas cuajas y buenos calibres. En lo que es temprano, partimos con trasplante desde fines de julio con túnel y malt, y tenemos hasta septiembre con Excedra. Empalmamos con Delta, que es una variedad que ya es muy conocida y líder en el mercado, para lo que es el temprano o un second early, que se llama, durante la temporada. Y después complementamos con Santa Matilde para media estación y Santa Amelia para plena. Ambas, o todo nuestro portafolio, la verdad, está enfocado en calibres grandes y lo que más demanda tanto el supermercado como Nueva York. Las variedades de melones son 3 actualmente. Tenemos 4038, que es un melón calameño o cantaloupe de plena estación. Tenemos Early View, que es nuestro melón tuna para temprano, para trasplantes de fines de julio, agosto y principios de septiembre. Y uno está con cosechas de este melón en fines de noviembre y principios de diciembre. Es un melón solo para temprano. Y Sandblatt es nuestra nueva variedad lanzada el año pasado. Es un melón calameño también, o cantaloupe, con muy, muy, muy buena post cosecha, muy buena firmeza. Y es un melón con altísimo grado Brix. No quiero dejar de comentarle nuestro porte injerto, se llama Marathon, es un zapallo, es un híbrido entre cucurbita mochata y cucurbita máxima y es apto para trasplantes de melón y sandía. Ahora los voy a dejar con Marcelo Vera con los manejos del cultivo de la sandía. Muy buenas tardes, espero que todos en sus casas estén muy bien. Le agradecemos la presencia en esta charla virtual y vamos a comenzar con todo lo que se refiere al cultivo de sandía para el desarrollo de un buen cultivo y de una buena producción. Los agricultores, es muy importante que la preparación de suelo sea en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque la preparación de suelo es donde se va a colocar el cultivo y donde ese cultivo va a estar aproximadamente entre 90 y 120 días en el suelo. Por lo tanto, la preparación tiene que ser en óptimas condiciones. Se debe empezar con un análisis de suelo. El análisis de suelo es muy importante porque de acuerdo a eso yo puedo hacer la proyección de los fertilizantes y del manejo que yo voy a realizar. También se pide un análisis de agua para poder ahorrar fertilizante. Pero con un análisis de suelo generalmente los agricultores ya podemos proyectar qué fertilizante van a ocupar. También tengo que preocuparme como agricultor
¿Qué cultivo hubo anteriormente en ese predio que arrendó o el predio que tiene como propietario? Si tengo algún cultivo de papas, tomate o algún cultivo de algún maíz que hizo semillero, es muy importante ver eso. ¿Por qué? Porque estos cultivos usan herbicidas que son residuales. También ocurre en la cebolla. Y eso es muy importante porque después que planto, puede activarse ese herbicida y puedo generar problemas al cultivo y pérdidas económicas considerables. El predio tiene que tener agua porque las sandías son sobre el 99% de agua. Puede que sea 95, pero yo digo 99 porque si me falta agua voy a tener una muy mala calidad de sandía. Los agricultores ocupan arado cincel, ocupan arado de vertedera, ocupan rastra, algunos hacen dos, tres o una pasada de rastra dependiendo del suelo, ocupan encamador o melgador, colocan el plástico y comienzan con el tema del marco de plantación para poder plantar. ¿Cuál abono base tengo que usar? En el mercado hay un sinfín de fertilizantes. ¿Qué fertilizante voy a ocupar? Son de acuerdo al análisis del suelo que me recomendó el asesor o la persona que le ve el cultivo, o nosotros que andamos en el terreno asesorando todas las sandías que corresponden a nuestras variedades. Algunos agricultores aplican la famosa mezcla 17-20-20, la 15-10-15 o la mezcla hortalicero-papera. Todas son, mientras uno haga el abono base, es lo ideal para que esta planta se pueda desarrollar. Aplican diamónico o sulfato potasio, como se indica anteriormente, pero yo lo que recomiendo al agricultor es que al menos tengan 100 unidades de nitrógeno, 100 unidades de fósforo y 100 unidades de potasio, como kilos. Es decir, si aplico 100 unidades de nitrógeno, por lo menos tienen que ser 200 kilos de urea. Un ejemplo, la urea es solamente para indicar que la urea tiene un 46%, y eso significa que yo puedo llegar a los 100 unidades con esa cantidad. El fertilizante lo tiene que elegir el agricultor de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo al distribuidor donde va a comprar y de acuerdo a lo que tiene en su bodega. Se tienen que aplicar e incorporar, nunca aplicar sobre la mesa y colocar el plástico. Agricultores orgánicos y los no orgánicos deben usar, de acuerdo a la materia orgánica que tiene el suelo, abono de estiércol de algún vacuno, cerdo o también puede ser todo lo que tiene relación con la producción de humus por las lombrices. Los tipos de plástico que usan los agricultores. Generalmente los agricultores usan 4 o 5 tipos de plástico, dependiendo de la fecha de plantación. Transparente, que hay que tener mucho cuidado con el efecto lupa, sobre todo cuando tengo primavera muy calurosa. La agotación que está sobre el plástico más la temperatura pueden dañar la cinta y romperlas por el efecto que hace el sol con esa gota de agua sobre la tubería de la cinta de riego. Negros, generalmente se usan estos negros para los plásticos negros se usan para cuando hay mucha maleza. Los bicolores se están usando mucho, blanco, negro, blanco, plata. Y últimamente se está usando el café, sobre todo porque dicen, o entendido, un plástico que tiene una repelencia a la arañita. Eso habría que verlo con cada uno de los distribuidores que vende ese tipo de plástico. La distancia de plantación de la sandía está aproximadamente entre 2,5 a 4 metros entre una mesa y otra. Generalmente uno ocupa 2,5 cuando son sin injerto y sobre 2,5 cuando son con injerto. Entre 0,8, 0,5 se ha ocupado antiguamente y ahora 1,2 metros, 1 metro en las sandías que son injertadas. O sea, 3.500 a 4.000 plantas por hectárea injertadas y 8.000 a 10.000 sandías sin injerto. ¿Qué es importante en la sandía? Sobre todo ahora que hemos tenido los últimos años, 3 años de sequía, es que se empiece a usar la cinta de riego. Los agricultores algunos empezaron con una cinta, luego empezaron y terminaron con 2 cintas, porque es muy importante el uso de 2 cintas por mesa para poder llenar la sandía. Si yo
no soy capaz de entregar la cantidad de agua suficiente a la sandía en el momento adecuado, voy a tener problemas de llenado de sandía y voy a tener aborto, por lo tanto tengo que colocar un muy buen sistema de riego. Algunos agricultores colocan Leyflat cuando son en la mitad de su terreno, cuando son sobre los 100 metros, con dos llaves por mesa y regulan la cantidad de agua que aplican en el cultivo. Importante también la calidad del plantín o de las plantas injertadas. Si ustedes se fijan, las dos fotos que están al principio están con un muy buen cotileón en verde, dos a tres hojas verdaderas, y la última tengo algunos problemas de vigor y un pegado que no es el adecuado. ¿Por qué es importante esto? Porque yo tengo que tener plantas de buena calidad para después no tener problemas de producción, como pasa en esta fotografía. Esta fotografía aproximadamente tiene unos 5 o 6 años, ya está pasando cada vez menos cuando empezamos con los injertos. Lo que pasaba era que pegaba muy mal, el agricultor las colocaba y teníamos algunos problemas, como se indica ahí en el círculo amarillo, de problema de pegado y por ende malas producciones para el agricultor. Los agricultores que generalmente mandan a hacer plantas son agricultores que ocupan plantas de estas plantineras, sobre todo las plantas injertadas, y las plantas que están sin injerto. Como pueden ver, las cuatro primeras son las principales en Chile. Hay otras que están evolucionando cada día más, pero se les recomienda al agricultor encargar las plantas a cualquiera de estas plantineras u a otras que yo no coloqué en este slide. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer una planta injertada. Hay que dejársela a los especialistas. Si yo quiero una planta sin injerto o si quiero plantar las semillas de Semini de forma directa, se puede hacer, pero no recomendamos hacer plantas injertadas por lo difícil que es para cualquiera de estas plantineras. La red de distribuidores que venden nuestras semillas, se lo indico acá en este slide. Tenemos cubierto toda todo Chile con cada una de estas plantineras, desde Arica a Magallanes. Por lo tanto, comenzamos ya desde el primer día al 30 día de cultivo. Aquí el agricultor ya es muy difícil que se pueda, llegándole las plantas, es muy difícil que ya diga no, no voy a plantar. Una vez plantado ya tengo que comenzar a recorrer un camino que me va a llevar directo a los supermercados, a los valledores o a las ferias libres que hay en cada uno de nuestros países. Por lo tanto, llegando a las plantas, un día antes de plantar, yo tengo que sumergir las plantas en un estimulante radicular, un insecticida, ideal que sea sistémico, y un fungicida, que sea orgánico o sea un insecticida o un fungicida convencional. El día de la plantación, la mayoría de los agricultores está comenzando a hacer aplicaciones de leche entera, a la antigua. ¿Por qué? Porque cubre el follaje, tiene calcio, tiene grasa, protege de la deshidratación y además de la virosis. Tengo que separar las bandejas de acuerdo a las calidades de las plantas para después poder trasplantar plantas de primera calidad, segunda calidad y tercera calidad. ¿Por qué? Porque de esa manera yo lo hago o puedo hacer algunas aplicaciones foliares o radiculares que me emparejen el cultivo. No sumergir nunca en la acequia, porque hay agricultores que he visto los últimos años que llegan las plantas de la plantinera y las colocan en las acequias de sus predios. Hay que tener cuidado porque el trigo se riega con agua, las papas, las cebollas, los maíces que son para producción de lo mayor o producciones que son de para semillas, y esos son los residuos de esos herbicidas, recorren la acequia y por lo tanto puedo tener un problema post trasplante. Usen guantes y mascarilla en esta labor. Los elementos de seguridad son muy importantes para realizar esta labor. Una vez que hago eso, al otro día comienzo la etapa de plantación. ¿Qué es importante en la plantación? Que lo haga con personal experimentado. Ya todos los agricultores ya saben quién planta bien y quién planta mal. No dañar el cepellón o la raíz de la planta. Plantar con suelo con humedad, para eso se hace un riego de preplantación.
se realiza un riego después de postplantación. Tengo que sellar el hoyo de plantación de acuerdo al plástico que tengo y a la fecha. Si coloco planta en verano, tengo que realizar esta labor, que es el sellado por el contorno de la planta, no tapando el pliego. Y en invierno algunos agricultores lo dejan sin tapar. ¿Por qué? Porque las temperaturas no sobrepasan los 25 grados. Una vez plantado, se colocan los mantas y los plásticos. ¿Qué es lo que uno debiera elegir? Si planto para temprano, las plantaciones que se hacen en agosto, la mayoría de los agricultores colocan manta y plástico. Y más mantas de 17 micras o de 30. La última fotografía de un agricultor que plantó ya en septiembre, que había menos posibilidades de helada, y esa manta tiene 30, aproximadamente 30 micras de espesor, por lo tanto no necesita plástico. Pero cuando llueve, lo ideal es manta y plástico, para evitar problemas de helada. Los trabajos importantes en esta etapa de desarrollo son las aplicaciones post-estrés. Uno habla de post-estrés sobre todo en las plantaciones que hacen en verano. Cuando hay mucha temperatura, lo ideal es hacer alguna aplicación con algún producto que estimule follaje. Se realizan las aplicaciones de fungicidas si fuese necesario. Se comienza a fertilizar. Se destapa si las temperaturas son sobre los 25 grados, si es que estoy con plástico. Y se hacen algunas aplicaciones de boro y molibdeno y calcio para todo lo que es el tema de una buena calidad de flor. Aplicaciones de Trichoderma y Bacillus también las realizan algunos agricultores. ¿Cuál es la fertilización? Yo tengo tres tipos de fertilización o la evalúo de esa manera con los agricultores. Si no apliqué abono base, puedo aplicar la opción 1, que es un monopotásico y un monoamónico, en unos 12,5 kilos por hectárea, al menos 4 riegos para completar unos 75 kilos de cada uno de los fertilizantes. Y con eso voy a tener una muy buena calidad de raíces y de flores, si es que no hice aplicación de abono base. ¿Ya? Si no, hago algunas aplicaciones de algunos fertilizantes líquidos que están en la opción 2, de 8 kilos por hectárea. Y si apliqué fertilizante, ya aplico nitrato de potasio 10 kilos, magnesio 2, calcio y ácido fosfórico en relaciones de 1 a 2 de nitrógeno potasio. El ácido, recuerden que nunca va con el calcio y que va en tambor separado, pero tiene que aplicarse en el mismo riego. Algunos agricultores lo hacen al final del riego o al principio, eso es un error. Tiene que ser junto con los fertilizantes, pero en tambores separados. Aplicaciones de microelementos también recomiendo en esta etapa. Si la planta viene con poco follaje, uno comienza a hacer aplicaciones de productos ya que ácido húmico, fúlvico, que ayudan a la estimulación y a la liberación de los nutrientes. Importante cuando yo coloco sandía sin injerto, que también con injerto le afecta, pero la sin injerto o a la sembrada directamente le entra Delia platura, que es una mosquita que pone el huevo cerca de la semilla o cerca del cuello de la planta, se desarrolla el gusano y se alimenta de la planta, provocando pérdidas considerables para el cultivo. Realizar la labor de sacado de brote del porte injerto. Recuerden que lo puedo injertar en un zapallo o en un interespecífico o en una alagenaria. Y a ambos les pueden salir estos brotes. Es importante porque en la última fotografía, si ustedes observan, sacarlo a esa altura puede provocar problemas de heridas y eso entra en algunas bacterias u hongos que me puedan perjudicar al cultivo. Desde el día 31 al 50, aquí viene una etapa muy importante, aquí donde aparecen las flores macho y las flores hembra. Si se dan cuenta, la flor hembra es la que tiene el fruto en términos simples y la flor macho solamente tiene la flor. Ese polen tiene que llegar a la flor hembra para yo poder tener una sandía a los 85 días y enviarla a la feria mayorista o feria libre o supermercado. Por lo tanto, en esta etapa es muy importante el uso de abejas. Últimamente se está usando algunos abejorros, que son cajas más grandes que las que se usan en los invernaderos. Generalmente esas cajas lo que hacen es tener sobre los invernaderos, me parece que tiene 150 de corro y las que ocupan en las sandías tienen el doble. Por lo tanto, con 600, 700 abejorros por hectárea yo no debería tener problema.
Y las colmenas tienen que ser de buena calidad, o sea, de los 10, me parece que son 10 hay 10 espacios, ¿cierto? 10. El tema de la abeja generalmente viene en 10 marcos, le he olvidado la palabra, 10 marcos con abejas, yo debiera tener al menos 7 de buena calidad, por lo menos sobre 10.000 a 15.000 abejas por cada una de esas colmenas. Hay algunos que ocupan estas colmenas y que traen solamente dos, o sea, menos de 3.000 abejas y que lo ocupan solamente para reproducir. Es muy importante en esta etapa el uso de estos insectos. Por lo tanto, hay que cuidarlo, hay que no hacer aplicaciones que dañen a la abeja, porque de ella dependemos si somos productivos o no. Se controla la didimela, se hacen aplicaciones de calcio y microelementos y se controlan los trips. La fertilización que uso entre el día 31 al 50 son relaciones de nitrógeno potasio de 1 a 2,5, 1 a 2 dependiendo del cultivo. Las dosis que le indico ahí son referenciales de 12 kilos de potasio, 4 de calcio, 2,5 magnesio y el ácido fosfórico porque los pH del agua en la mayoría de las regiones son sobre 7 de pH. Entonces tengo que bajarlo al menos entre 6,5, 6,8 o mantenerlo en neutro. Aplicaciones de microelementos es importante y si tengo la planta muy delgada, que hay que tener mucho cuidado si yo hice un abono base en óptimas condiciones, yo lo que podría hacer es hacer una aplicación extra de algunos fertilizantes que me ayuden a mejorar la calidad de la planta. Por lo tanto, las actividades del día 31 al 50 son preocuparse de la abeja, una buena fertilización y no dañar a este tipo de insectos. Esta etapa del cultivo uno lo encuentra en óptimas condiciones, pero el agricultor tiene que preocuparse de los detalles. Como vemos en esta fotografía, hay una hoja que está colocándose, se está deshidratando y eso puede deberse a que entre esta famosa enfermedad que ha afectado a los últimos años al cultivo, la famosa didimela. Ya empieza como se ve en la última fotografía, con un pequeño amarillez de la hoja del brote central del tallo y después ya se empiezan a producir los cracking en los tallos, entrando la enfermedad y generando la esclerosis ahí en el cultivo. ¿Y qué puede provocar esto? Que la planta tenga problemas de muerte. Cuando hago la aplicación adecuada, ¿qué producto aplicar? Lo que recomienda uno son productos que primero que estén autorizados y lo otro ideal es que sean productos que sean efectivos. Generalmente yo ocupo productos que tengan dos ingredientes activos para no generar problemas de resistencia a esta enfermedad. Otras anomalías que podemos encontrar en esa etapa del cultivo son el desarrollo de los frutos. El desarrollo de los frutos sin agua, con mala polinización, con altas temperaturas, puedo empezar a tener problemas de frutos deformes, que están ocupando agua fertilizante, pero que no van a ser capaces de vender. Esos frutos hay que eliminarlos. Otra anomalía es la por falta de agua y calcio. Es lo que vemos en la fotografía. Esto puede generarse por falta de agua, falta de calcio, porque es poco móvil, y además porque tengo un exceso de fruta y eso significa que voy a tener problemas de llenado de los frutos que vienen mucho más atrás. Daño por trips, es importante los daños por trips controlarlo porque pueden afectar mal cultivo y tanto a la hoja. Producciones orgánicas. En las producciones orgánicas se ocupan este tipo de cultivo en las cabeceras. ¿Para qué se ocupan este tipo de? Para que los trips se vayan a las flores que estén, son de mejor calidad. Por lo tanto, me parece que le dominan bandas florales. Un amigo ahí que tengo en Rinconada de Maipú, en la última foto del cultivo que tiene él en producciones orgánicas, donde deja toda la maleza por el lado de los cultivos y además le coloca algunas bandas florales dentro del cultivo. ¿Cuántos días, es importante saber esto, cuántos días de cuaja cosecha tengo? De cuaja.
a cosecha son aproximadamente unos 45 días. Es importante porque de acuerdo a eso yo voy a hacer las correcciones adecuadas para poder desarrollar. No olviden que las preguntas se hacen al final del, al final del, de la presentación. Hay que apagar algunos micrófonos que están abiertos todavía y recuerden que por el chat pueden hacer cada, cualquier pregunta que se van a responder al final de la presentación. Desde el día 50 al 65, aquí es muy pero muy importante, yo ya preparé el suelo, ya la planté, ¿cierto? Ya controlé el problema de la didimela, ya hice un muy buen cuajado de mi fruta, por lo tanto lo que tengo que hacer ahora es cuidar muy bien estos frutos, ¿por qué? Porque aquí se produce la mayor división celular de cada uno de sus frutos. Aquí donde la planta le exige a sus raíces, en este caso a los injertos, en el caso de los que son sin injertada le exige más, porque esas raíces son por lo menos un 50 o 60% menos, y los frutos tienen que alimentarse. Si tengo una muy mala calidad de raíces, esa planta puede tener problemas de enfermedades radiculares y por dónde van a entrar todas las enfermedades vasculares que conocemos y dentro de esa está el fusarium que puede matar al cultivo 10 días antes de la cosecha. Controlar el oídio, la didimela, en algunas zonas tenemos ya macrofomina, los pulgones y arañitas ya deberían estar controlados. Y al final de esta etapa del cultivo yo debiera sacar las abejas. ¿Por qué? Porque ya cumplí con el trabajo que ya estaban haciendo, abeja o abejorro. Hago aplicaciones de estimulantes que me ayuden a elongar el fruto y el llenado de frutos. Y algo, aplicaciones de fosfitos muy importantes, sobre todo en las sandías que son sin injerto. Los fosfitos son capaces de cuidar el floema y el xilema y el floema, por lo tanto tengo menos posibilidades de que me entre enfermedades vasculares. Un litro semanal anda perfecto para cualquiera de las sandías, tanto injertada como no injertada. El crecimiento de los frutos es en forma exponencial en esta etapa, por lo tanto tengo que preocuparme, y insisto en el tema del agua, tengo que regar muy bien. Aquí te hago un gráfico representativo de cuando los frutos ya empiezan el llenado, el desarrollo es bastante considerable. La fertilización entre los días 50 y 65, estoy hablando ahí de fertilizaciones con relaciones de 1 de nitrógeno por 3 de potasio. Se fijan ahí, ya incorporé el murieto potasio, a algunos agricultores les gusta el sulfato potasio, va a depender de cada uno de los predios. O hay fertilizantes, como les indiqué anteriormente, que vienen preparados, que son líquidos y que ayudan y que tienen mejor calidad con respecto a los que estoy nombrando. Pero esa es la fertilización que estoy recomendando a algunos agricultores. Lo ideal es terminar esa fecha con un riego por surco, pero como tenemos problemas de agua, y gracias a Dios estos últimos días ha llovido algo de la zona de la cuarta región hacia el sur, tenemos esperanza de que eso se solucione, pero estamos todavía en un déficit de 80%, por lo tanto, se recomienda al menos colocar una cinta más al cultivo para poder llenar los frutos. Controle la arañita, es clave, sobre todo si está cerca de un camino, el polvo cae a las hojas de la sandía, ahí donde se esconde la arañita, y empieza el desarrollo y la diseminación con el viento, por lo tanto tengo que tratar de que los caminos o no pasen mucho los vehículos, o definitivamente tengo que cerrarlo. La primera fotografía indica un ataque de arañita, hay que tener mucho cuidado y no confundirlo, a veces lo confunde con alternaria, y es muy bueno mirar las hojas por el embés y se van a dar cuenta con la lupa o con el teléfono en zoom full, van a poder ver el ataque de arañita tal como están indicadas las dos fotografías finales. Ataque de pulgones, es importante controlarlo con anticipación, tanto vía riego como vía foliar. Recuerden que no tengo que dañar a las abejas, por lo tanto los controles preventivos y el monitoreo de plaga es muy importante en este cultivo. Atragnosis, que ha aparecido ya en la última etapa, pero cuando hago aplicaciones para didimela, estoy controlando generalmente todo lo que se relaciona con el ataque este de atragnosis. Hay que tener cuidado con la sobredosis de los fosfitos,
de cualquier producto que le recomiendan los vendedores en terreno o los de mesón. ¿Por qué? Porque a veces recomiendan dosis por hectárea, 4 litros por hectárea. Y cuando el agricultor aplica con bomba espalda, aplica en 200 litros, 4 litros, y eso hace que el agricultor pueda quemar su cultivo. Se recomienda mejor ahí la dosis por 100 litros de agua. Ojo con cualquiera de las aplicaciones. Aplicaciones de herbicida y agricultores que en esta etapa, sobre todo en octubre y noviembre, hacen o prestan la bomba y hacen aplicaciones en los maíces de herbicidas residuales o herbicidas hormonales. En este caso un MSPA que provocó pérdida al cultivo. El cultivo se desarrolló igual porque hicimos aplicaciones de ácido húmico y zinc vía riego, gracias a una empresa que lo dio esa alternativa, y algunas aplicaciones de estrés. El cultivo se recuperó, pero el agricultor salió más tarde en su producción. Desde el día 65 al 85, ya entrando a la última etapa ya de esta presentación y del cultivo, el agricultor ya tiene todo solucionado por sus problemas de enfermedades, tiene la sandía por metro que necesita. Y necesito aquí dosificar el riego. ¿Por qué? Porque si empiezo a regar tal como estoy regando, el mayor desarrollo de elongación celular que tiene la sandía, tengo que empezar a modificarlo entre el día 80 en adelante para evitar cracking en los frutos. Controlo el mildium, bacterias, los pulgones nuevamente, que hay que estar atento siempre. ¿Por qué hay que estar atento siempre? Porque en Chile, en el mes de a fines de noviembre, diciembre, los cerros generalmente se secan, no hay pasto. Y con estas temperaturas que han habido últimamente y la baja de agua, se secan los cerros y lo único verde que hay son las sandías. Y es muy fuerte el ataque de pulgones que hemos tenido últimamente. Aplicaciones de fosfito al follaje antes de la cosecha en la dosis recomendada, o aplicaciones de boro y potasio también ayudan a que la sandía sea de mejor calidad. Y aplicaciones de fósforo y potasio adicionales al riego andan muy bien. Cuidado con las carencias de los plaguicidas. Nosotros nos preocupamos acá de que las sandías nuestras por lo menos no tengan insecticidas dentro de su fruto una vez que están comercializadas. La fertilización que ocupa acá ya es una relación de 1 a 3, 1 a 4, para darle una mayor cantidad de dulzor y grado de a la planta. Y hago algunas aplicaciones de algunos productos que son en relación a fósforo 20 y 30 de potasio, vía riego, para poder suplir el dulzor que tiene la sandía. Lo ideal es una producción promedio de 3 sandías por planta. Tengo aproximadamente 4.000 sandías. 4.000 sandías por 3 plantas, por 3 sandías, cuando son injertadas son 12.000 sandías teóricas. El agricultor busca 2,5 sandías, 10.000 plantas por hectárea. 10.000 plantas, 10.000, perdón, sandías, perdón, por hectárea. Eso significa que si yo tengo 10.000 sandías a $1 o $800, estoy gastando 8 millones, me estoy gastando 6 y estoy ganando 2 millones por hectárea cuando el precio está a $800 cada una de esas sandías. Obviamente hay agricultores que pueden sacar menos sandías, pero el precio está más alto. Cuando tengo sandías sin injerto, busco 8.000 a 10.000 plantas por hectárea, 1,2 a 1,5 sandías y llego al mismo número de sandías. La diferencia es que tengo más posibilidades que me puedan caer. Para evitar que se me caigan en esta etapa del cultivo, tengo que hacer un muy buen manejo de riego y además hacer aplicaciones de Trichoderma, Nacilo y fosfito vía riego que me ayuden a que no tenga ese tipo de problemas. Y si coloco plantas sin injerto, no tengo que colocarla en suelos repetidos o en suelos con monocultivo, ya sean estos de zapallo, sandía, melones o pepino, cualquier cucurbitáceo que tenga problemas con el fusario. Cuidado con las pérdidas inesperadas. Hice todo el trabajo bien, pero aparecieron las liebres. Y me empezaron a cosechar la sandía. Esa sandía ya en el mercado no me la va a comprar el supermercado o la vega o los valledores. ¿Por qué? Porque tengo problemas de calidad. Uno se puede reír de esto, pero hay agricultores que han perdido el 10 o el 15% de su sandía.
coloque un cerco para evitar la entrada de o repelentes que venden en el mercado. Y bajar esa cantidad porque la posiblemente vayan a comer igual, pero que haya una menor pérdida. Otro ejemplo de pérdida de plaga es el famoso la conjunilla o el gusanito verde, gusano portador, algunos le llaman gusano medidor, etcétera, pero generalmente aquí lo que aparece es más la famosa conjunilla en los meses de noviembre, diciembre. Y lo otro que aparece también en algunos predios es la tijereta, que también provoca daño, provocando pérdida al cultivo. Más que de sandía, es de la calidad de la sandía. Esa sandía con ese daño vale, no puede entrar al supermercado, de hecho. Otras pérdidas de manejo agronómico son lo que le indicaba anteriormente. Si yo no bajé el riego y hice algunas aplicaciones de algunos foliares que me estimularon más crecimiento en la última etapa del cultivo y no lo hice entre el día, como le indiqué anteriormente, 55 al 75, lo que voy a generar yo es un crecimiento demasiado rápido. Me faltó agua, alta temperatura, le hice una aplicación de un producto que estimulaba bastante, le faltó calcio y se me genera un problema de cracking, lo que provoca pérdida al final del cultivo. Imagínense el gasto de agua, de fertilizante, de tiempo, de ese agricultor que se le produzca este problema, es un problema de manejo agronómico. Y el final, terminando ya casi con la presentación, uno dice, ¿cómo cosecho la sandía? Hay muchas teorías de los agricultores y uno aprende de ellos. Cuando uno le enseña en la universidad, puede ser que la primera foto funcione, que lo indican que la cucharita o la hoja falsa que yo le denomino que está ahí cerca del pedúnculo está seca, cuando el pedúnculo está con cracking, o el zarcillo está seco, es porque la sandía está apta para cosecha. Cuando tengo 10 hectáreas, o cuando tengo 5 hectáreas, o 3 hectáreas, revisar eso es muy complicado. Por lo tanto, los más avesados, los que llevan mucho más tiempo en el tema de cosecha de sandía, lo que se fijan generalmente es en el dibujo de la sandía. Eso significa que cuando yo tengo, como está marcado ahí con color rojo, el dibujo completo de la sandía, la sandía está buena. O sea, desde el principio al pedúnculo, o sea, de la parte distal al pedúnculo, el dibujo está completo, o eso amarillo está mucho más ancho, significa que la sandía está buena. Pero no olviden esta fotografía que les indiqué anteriormente, que la mayoría de las sandías nuestras y de otras empresas, desde que yo cuajo la sandía, sobre todo este tipo de sandía, Delta, Santa Amelia, etcétera, Santa Matilde, a cosecha hay 45 días. Por lo tanto, yo si tengo la primera flor bien cuajada, a los 45 días máximo voy a tener la sandía en las condiciones que se muestra en la última fotografía. Cosechas con variedades de Semini, usted va a obtener calidad, el color que pide el mercado, el dulzor que pide el mercado y la producción. Recuerden que la producción va a estar dada por los manejos agronómicos que le damos al cultivo de cada una de nuestras variedades. Eso significa que voy a tener una muy buena rentabilidad si logro producir sobre las 2,5 sandías por planta. Muchas gracias. Las preguntas, recuerden que hay que hacerlas por chat y estaremos aquí atentos a responder cada una de sus preguntas. Le agradezco nuevamente a cada uno de los agricultores, a cada una de las personas que están detrás de esta pantalla y espero que su familia y todas las personas a nivel nacional y otras personas que lo están viendo a nivel Sudamérica estén muy bien por el tema este del COVID que lo está afectando. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos con la parte de la presentación de Marcelo, de los manejos de la sandía, tanto franca como injertada, y vamos a pasar a las preguntas. Aquí tenemos una primera pregunta que es de Juan, desde Talca, que nos pregunta, ¿cuáles son las variedades para la zona sur de Chile?
La pregunta ahí es un poco amplia, pero la vamos a tratar de acotar un poco. Depende de la fecha de trasplante. Si es un agricultor que va a trasplantar a las zonas altas, ellos plantan a fines de septiembre, octubre, y van a ir con túnel, manta, o sea, con malcha, manta y túnel. Pueden poner cedra, que es la variedad nueva que tenemos para temprano, o la delta, que es la que más utilizada, las dos materiales que tenemos para temprano. Si ya van a empalmar con lo que es en estación o tarde, como se llama, tenemos Santa Matilde y Santa Amelia, que serían las variedades adecuadas. Aquí tenemos otra. José, ¿qué diferencia hay entre un interespecífico y una legionaria? Son dos tipos de pie de porte injerto para sandía. La legionaria es la que generalmente se ocupa para los trasplantes para temprano, porque te da precocidad en el cultivo, y el interespecífico es la cruza de dos zapallos, como les nombramos, como la variedad que tenemos nosotros, Marathon, y lo que te da es mayor rendimiento y tiene un mejor paquete de resistencia, por lo tanto te da una extensión en tu periodo de cosecha, sacar más rendimiento al final del cultivo. ¿Tiene otra pregunta, Marcelo? Buenas tardes, quiero aclarar que no tengo COVID, o si no, mis compañeros serían muy complicados. Tenemos una pregunta que me hace un don... ¿está? Fabricio, ¿cómo prevenir la didimela? La didimela generalmente se origina porque en los tallos aparece una pequeña quebradura de tallo o cracking. Aparece la enfermedad cuando las condiciones se dan, temperatura y humedad, sobre 18 grados y temperatura hasta 30, y humedad es sobre el 80%. Generalmente eso pasa en Chile en el mes de octubre, cuando son de siembra para temprano, y en diciembre ya cuando son siembra ya para plena estación. Ahí lo que generalmente se usa es tener una fertilización bajo en nitrógeno, hacer algunas aplicaciones preventivas, sobre todo fungicidas que tengan dos ingredientes activos. Dentro de eso está uno que contiene Bayer, que es el fungicida Lune Experience, pero también recomendamos algunas aplicaciones de tricoderma, sobre todo por el tema de que últimamente se está usando para el control de enfermedades y con baja carencia en los cultivos. Semillas sanas también, y evitar el exceso de humedad y la gran densidad de planta. Lo más importante es, como le indiqué anteriormente, es evitar una fertilización desequilibrada o usar porte injerto en suelos que tengan, no sé, un interespecífico en un suelo que tenga una alta cantidad de materia orgánica. Otra pregunta es don Pedro de Ovalle, dice: ¿cuál es el costo de una planta injertada? La mayoría de las plantineras está oscilando, depende del porte injerto. Los porte injerto interespecíficos bordean los 500, 550 pesos por planta. Imagínense que usan 3.500 plantas por hectárea. Y las lagenarias, que están aproximadamente entre 450 y 500 pesos por planta. La diferencia es que una lagenaria se coloca para temprano. Y un interespecífico es cuando yo tengo un suelo muy repetido con mucho monocultivo de cucurbitácea y además se coloca para plena estación. Otra pregunta que tiene. En diciembre y enero generalmente uno recomienda el interespecífico, Marathon Delta, Marathon Santa Amelia, Marathon Santa Matilde. Cualquiera de esas combinaciones anda bastante bien para todo lo que es la zona metropolitana y la sexta región. Muchas veces recomendamos para temprano, para muy temprano, los que ponen en agosto, las genarias con nuestro porte injerto, que también son compatibles con ellos. Otra pregunta dice si conocemos la variedad Afrodita. Afrodita es una variedad que tenemos comercial en Colombia, no la tenemos comercial acá en Chile. Es una variedad bastante precoz, yo diría que empalma muy bien con lo que es Delta y hace como
el calce con Santa Matilde. En Colombia aquí están trabajando esos dos materiales, Afrodita y Santa Matilde, los que tenemos allá disponibles. Y bueno, como les comentaba, acá en Chile no la tenemos comercial por el momento. Aquí preguntan si existe variación entre los días de cosecha, entre las plantas francas y las plantas injertadas. Sí, hay una variación entre 7 y 10 días, dependiendo de la fecha de plantación. Entonces, y se achica un poco también dependiendo del pie que tú escoges para injertar. Si es una lagenaria, probablemente van a ser 7 días, y si es un interespecífico, probablemente la diferencia van a ser unos 10 días entre una franca y la injertada. Acá hay otra pregunta. Es recomendable por hectárea. Ahí depende de tu tipo de suelo y depende también del porte injerto o de la fecha de plantación que vas a hacer. Si es una lagenaria, está para temprano, podrías llegar a unas 4.000-4.500 plantas por hectárea en lo que es injerto. Si fuera un interespecífico, que son de mayor vigor, que tienen más paquete de resistencia, pensado ya en una pena o en tarde, podría andar entre las 3.000-3.500, dependiendo el tipo de suelo. La pregunta de Edgardo dice, ¿qué insecticida sistémico recomienda para sumergir las plantas? Ahí lo que recomendamos es un imidacloprid. ¿Por qué se recomienda en esa fecha? Porque tengo un cubrimiento más prolongado por el tema de los pulgones, sobre todo a los que colocan con manta y plástico en el mes de agosto. No es recomendable hacer aplicaciones de este producto cuando yo tengo abejas. Por lo tanto, si yo sumerjo las plantas en el insecticida, en el fungicida, puede ser un tricoderma, y en un estimulante radicular, puedo hacer el sumergir las plantas en un producto como el cogidor. Pero no así aplicarlo cuando yo tenga abeja. Esto es muy importante, cuidar todo el tema que tiene que ver con la abeja en el cultivo. Otra pregunta tenemos por acá. ¿Qué variedad recomiendas para la novena región? Depende de la fecha de plantación, pero probablemente ya por el frío y porque una zona más al sur van a plantar más tarde. Yo plantaría una Santa Matilde o una Santa Amelia que andarían bien en la zona sur, pero todo va a depender de la fecha de plantación. Y acá otra pregunta que tenemos de San Rafael, ¿cuál es el tratamiento para las liebres? Para mí el mejor, las cometas, pero no sé si van a estar todos de acuerdo. Hay algunos repelentes que están en el mercado disponibles, ¿cuál habíamos visto? Comersol. Comersol fuerte podría ser una opción, poner trampas, si es factible también poner mallas para acercar un poco los cultivos. Pero la liebre también es un indicador que ya estamos llegando a madurez, por lo tanto también estamos cerca a la cosecha. ¿Tiene otro? Hay un agricultor que me dice o me pregunta por qué aplicamos muriato. Generalmente uno aplica muriato, hay algunos agricultores que por el costo. Es verdad que tiene cloro, pero en las cantidades que uno aplica, 10 kilos, para estar mojando con uno, cuando uno riega 2 horas un cultivo de sandía, aproximadamente disolviéndolo casi en 60.000 litros de agua. Si se maneja en condiciones adecuadas ese fertilizante, no debiéramos tener problemas con el tema del cloro en las napas o en el suelo. El exceso de ese fertilizante, es verdad, puede provocar algún problema, pero generalmente lo usan los agricultores por un tema de costo. Ideal usar un sulfato potasio. Sobre todo algunos que son más orgánicos pueden usar el sulfato potasio que está certificado orgánica, en forma orgánica. O nitrato potasio con el tema que tiene que ver con suplir la falta de potasio. La sandía. En Chile hay como cultura empezar a comer sandía en altas cantidades desde enero hasta fines de febrero, principios de marzo. Por lo tanto, uno tiene que considerar que el cultivo va a durar aproximadamente 85 días. Eso significa que voy a estar colocando hasta aproximadamente el 15 de noviembre, puedo hacer una plantación de un cultivo de sandía. Ahí lo importante, cuando las temperaturas son más altas, piensa que a los 35-40 días aparece la flor hembra, como explicaba en una de las fotografías,
Por lo tanto, si plantas en noviembre, estás terminando en diciembre cuajando y 45 días después aparece la sandía madura. O sea, el 15 de febrero estarías cosechando sandía aproximadamente. Una aquí de Eduardo que nos pregunta qué opinión tenemos de injertar sandía sobre sandía. Yo creo que es algo que estamos probando nosotros acá en Semini, es una buena práctica de parte de vista para los consumidores. Uno va a empezar a recordar la sandía antigua. Nosotros ya hemos hecho los ensayos, tenemos un que estamos probando de ese tipo. La calidad de la pulpa, los aromas y la compatibilidad para injertarla son óptimas. Lo que baja un poquito es el rendimiento, no alcanza el rendimiento que tiene un interespecífico, pero sí el rendimiento que tiene un alagenario o muy parejo con eso. Así que yo creo que es algo que puede volver y hay que empezar a estar atento a lo que nosotros podamos lanzar al respecto de eso. Después preguntan de la variedad Excedra, cuántos grados Brix y la comparación con Santa Amelia. Excedra es una variedad para temprano y le cuaja muy bien con frío, por lo tanto está recomendada para trasplantes de fines de julio, los más tempraneros en la zona central y avanzando hacia agosto y septiembre para los de zona sexta y séptima región. Y la Santa Amelia es una variedad que es para plena estación, entonces esa es la diferencia entre una y otra. Y después, en cuanto a Brix, la verdad que los dos materiales andan bastante bien, andan alrededor de los 13-14 grados Brix. Son variedades con muy buen dulzor, con muy buena pulpa, con cáscaras muy delgadas, que son lo que nos caracteriza a los materiales que tenemos de Semini, además de la buena guarda en campo, si es que fuera necesario, cuando están más o menos los precios, o los transportes cuando tienen viajes largos. No sé, por ahí hicieron una pregunta de San Rafael, que mandan sandías a Iquique o Antofagasta en Rampla. Entonces, las sandías nuestras están en perfectas condiciones a los viajes largos. ¿Tenemos una pregunta? Queríamos agradecerle a todos por conectarse a nuestro entrenamiento. Si tienen más preguntas, las pueden dejar en la página de Semini Sudamérica y las vamos a ir contestando a medida que podamos. Y los vamos a dejar invitados para una próxima charla de melón y de tomate. Les estaremos avisando ya por la página o por algunos otros medios de contacto para que puedan conectar y acompañarnos en un nuevo entrenamiento. Si hay más preguntas, las dejan en el chat. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde y cuídense.